11:30 de la mañana en plena Avenida de España. La policía saca sus talonarios y comienza a trabajar. El riesgo de multas si nos saltamos las reglas es el pan de todos los días en nuestras calles. Hace poco en el Paseo de la Cuba hay una limitación a 40, me parece que iba a 55, pero bueno. No tenía el cinturón de seguridad porque me lo quité para coger una botella de agua que tenía atrás y en ese momento pues pasó la policía y me pilló sin el cinturón de seguridad. Sí, de por aparcar mal, las prisas, y como no hay muchos sitios que donde no haya que echar moneda, pues me han multado, sí. Tanto es así que Tráfico ingresa 12.000 euros al día en multas en la provincia de Albacete. Me parece ya bastante, ¿eh? Para una ciudad tan pequeña. Esto no es Madrid. Recaudación en ciudad y provincia, pero lo que sí es cierto es que la capital se la lleva. Vados, zona amarilla y la cantidad de parque automovilístico que soporta la ciudad hacen a veces imposible una circulación feliz. Los currantes de furgoneta lidian a diario en la jungla de asfalto. Hay muchos vados en Albacete, no sé, debería respetarse un poco más eso porque hay mucha gente como nosotros que estamos todos los días con la furgoneta y claro, necesitamos aparcar. Lo veo que está muy cargado de coches. Siempre que lo veo, yo no entiendo por qué en una ciudad tan pequeña hay tanto coche. Y en el otro lado, los más cumplidores. Ni una en mi vida. Ni una. Tampoco saco mucho coche, voy casi siempre andando. A veces es la mejor opción si no queremos el sinsabor de la temida multa. Casi 1 millón de euros al día ha recaudado el Estado en todo el territorio nacional durante los últimos 7 meses.